Conor McGregor ha estado insinuando su regreso a la UFC como peso welter, pero al menos un peleador de alto rango en las 170 libras lo advierte contra ese movimiento. El ex retador al título Gilbert Burns cree que McGregor sería completamente superado y dominado cuando se enfrenta a los mejores peleadores del mundo en el peso welter. Él no es un peso welter, pero si quiere pelear en el peso welter, me encantaría darle una paliza a Conor, dijo Gilbert. Creo que no va a recibir ese golpe, ni siquiera estoy hablando de grappling porque eso no sería justo, pero una pelea con Conor es un ganar-ganar para mí. Voy a darle una paliza y voy a conseguir un montón de dinero. Ni siquiera estoy pidiendo esa pelea porque no es justo, no puede soportar esos golpes, él no puede manejar esa lucha libre. Si bien McGregor incluso ha presionado por una oportunidad por el título contra el actual campeón del UFC Kamaru Usman en el pasado, Duriño no ve cómo la superestrella irlandesa podría manejar a alguien cerca de la cima de la clasificación y mucho menos al mejor peleador del mundo. McGregor actualmente tiene un récord de 2-1 mientras compite en las 170 libras, pero sus dos victorias fueron sobre Nate Diaz y Donald Cerrone, quienes tradicionalmente han sido pesos ligeros durante la gran mayoría de sus carreras. Al examinar a los peleadores que actualmente ocupan los primeros lugares en el peso welter en la UFC, Gilbert cree que todos serán un enfrentamiento terrible para McGregor si realmente decide probarse a sí mismo en la división. Si estás hablando de los 5 mejores del mundo, todos golpean fuerte excepto Colby Covington, pero todos pueden luchar, explicó Duriño. Colby puede luchar. Un combate entre Colby y Conor no sería divertido, porque Colby simplemente lo superaría. Kamaru Usman puede golpear fuerte y puede luchar. Khamzat Chimaev puede golpear fuerte y puede luchar. Leon Edwards puede golpear fuerte, golpea muy bien y puede luchar. En mi caso golpeo fuerte y puedo luchar, así que no digas que eres un peso welter. No puedes manejar a los 5 mejores muchachos en esta división. Puedes pelear con un par de tipos en las 170 libras, pero él no es un peso welter. Si realmente piensa que lo es, podría intentar con algunos de los 5 mejores luchadores en esa división. Creo que no es justo. Simplemente destruiríamos a Conor. Un peso welter que ha estado pidiendo la pelea de McGregor es Jorge Masvidal, pero incluso él se ha mostrado escéptico de que el enfrentamiento realmente se dé. Por supuesto, Gilbert también ha estado pidiendo una pelea con Masvidal, pero en realidad no ve que la UFC le dé ese enfrentamiento a McGregor después de que vuelva a la acción luego de una fractura en la pierna sufrida en su última pelea contra Dustin Poirier en 2021. No creo que vaya a pelear contra Masvidal, dijo Gilbert sobre McGregor. Así es como yo lo veo, es por eso que creo que pelearé contra Masvidal en septiembre u octubre. Y luego creo que cada vez que Conor vuelva, regresará a las 155 libras. No sé por qué, pero creo que estará peleando contra Michael Chandler. Burns, quien cuenta a Chandler como uno de sus principales compañeros de entrenamientos en Florida, le encantaría ver a su compañero de equipo pelear con McGregor, incluso si no está seguro de que el ex campeón de 2 divisiones del UFC todavía posee el mismo tipo de deseo que una vez tuvo. De hecho, Duriño se pregunta si McGregor alguna vez volverá a alcanzar las mismas alturas que le permitieron tener múltiples títulos de la UFC y al mismo tiempo ser el mayor atractivo en el deporte. No hay duda del poder estelar que aún posee McGregor, pero con un récord de 1-3 en sus últimas 4 peleas, Gilbert cree que los mejores días de Conor ya quedaron atrás. Es una pelea loca, creo que eso va a pasar. Tengo a mi chico Chandler todo el día contra Conor, pero me encantaría ver esa pelea. Creo que va a ser una pelea loca, pero Michael tiene mucho poder, es tan atlético, el tipo es una bestia. Creo que Chandler puede noquear a cualquiera en esa división, especialmente a Conor, que es una especie de atleta pero es una celebridad. El tipo a veces está entrenando, a veces está bebiendo, volviéndose loco. Ya no tiene el estilo de vida para estar entre los 5 primeros de la división. El tipo fue doble campeón, pero ya no es ese tipo. No creo que tenga la disciplina para estar en la cima de la división. Deja en los comentarios qué opinas de las declaraciones de Duriño sobre un posible movimiento de McGregor al peso welter. Thiago Santos irá al evento principal del UFC Vegas 59 esperando una batalla impactante, pero no sabe si Jamahal Hill también lo hará. Esa es la gran pregunta que Santos tiene antes del combate estelar de peso semicompleto del sábado que se llevará a cabo en el UFC Apex en Las Vegas. Sobre el papel, Santos vs Hill parece un combate para terminar en un brutal knockout. Ambos han mostrado un tremendo poder y capacidad de remate en peleas anteriores, pero Santos dijo que ha estado en este tipo de situación antes y no ha funcionado como indicaría la exageración previa a la pelea, aunque no cree que sea su culpa. Es un oponente duro, dijo Santos, es agresivo, tiene algunos knockout, pero yo tengo la mayor cantidad de knockout en esta división en la UFC, así que vamos a ver qué va a pasar y quién se va a quedar de pie. Santos, número 6 en el último ranking de peso semicompleto de la UFC, ha tenido momentos difíciles en los últimos años. Después de llevar al entonces campeón John Jones al borde de una decisión dividida en el UFC 239 en julio del 2019, el brasileño nunca ha podido recuperar su impulso. Sufrió grandes lesiones en ambas rodillas en esa pelea, que requirió cirugía y lo mantuvo fuera de acción durante 16 meses. Santos ha perdido 3 de 4 peleas desde entonces ante Glover Teixeira, Alexander Rakic y Ankalaev. Su única victoria fue una decisión sobre Johnny Walker, que fue muy criticada por su falta de acción. A sus 38 años, hay preguntas válidas sobre si Santos puede encontrar la manera de capturar la magia que tenía dentro del octágono hace unos años y él cree que puede.
Este fue el mejor campamento desde mi pelea ante Jones, dijo Santos. Así que me siento 100% listo para esta pelea. Creo que probablemente este combate terminará temprano. Comenta qué opinas de las declaraciones de Thiago Santos. Cuando Jamahal Hill analiza los peleadores que salieron de la serie contender de Dana White, un hombre encabeza la lista, el suyo. Antes del UFC Vegas 59 y lo que será su segundo evento principal, Hill, 10-1 en las MMA y 4-1 en la UFC, expresó su confianza en que es el mejor alumno de la serie, que actualmente se encuentra en medio de la temporada 6. Simplemente lo puse ahí porque siento que para mí es verdad, dijo Hill en el día de prensa del UFC Vegas 59. No creo que nadie haya venido de la serie contender y haya superado repetidamente el nivel de la competencia con la trayectoria que tengo. No conozco a nadie de contender series que haya tenido dos eventos principales. La afirmación que Hill hizo no fue la primera. Recientemente expresó su autoclasificación en Twitter e incorporó a Sean O'Malley a la conversación. Si bien Hill todavía piensa que está un paso por encima, O'Malley está en su lista de preseleccionados detrás de él. Aparte de mí, los tres mejores alumnos de la serie contender diría que serían Sean O'Malley, Kevin Holland y Alex Pérez, dijo Hill. Independientemente de si es el mejor o el peor alumno, Hill tiene una tarea frente a él el sábado en el ex retador al título de peso semicompleto de la UFC, Thiago Santos. El lugar es grande y es posible que Hill pueda estar en la discusión del título con una victoria. Aunque Santos tiene marca de un triunfo y 4 derrotas en sus últimos 5 combates, Hill se está preparando para la mejor versión de su oponente hasta el momento. Siento que es un tipo peligroso, dijo Hill. Siento que todavía posee ese peligro y todavía debe ser respetado. La gente siempre habla de lo de Paul Craig. Aprendí a respetar el juego. Se va a ganar ese respeto. Sepa que el respeto viene con mucho dolor y castigo. Pero me importa una mierda, así que no tengo que preocuparme. Entreno para ser el mejor peleador del mundo. Incluso si todavía fuera el Thiago Santos que se paró frente a Jon Jones, todavía le pataría el trasero. No va a cambiar lo que va a pasar en absoluto. Vicente Luque ha tenido obstáculos en el camino, incluso en abril, cuando perdió ante Belal Muhammad por decisión unánime. Sin embargo, al ingresar al evento coestelar del UFC Vegas 59 el sábado con Jeff Neal, Luque, 21-8-1 en las MMA y 14-4 en la UFC, cree que está más cerca que nunca del oro de peso welter de la UFC. Es difícil para mí no pensar en eso, pero ese no es el enfoque, dijo Luque. El enfoque en este momento es vencer a Jeff Neal. Él es el hombre, él es el tipo al que tengo que pasar para volver a esa conversación sobre el título en la que estaba y puedo volver. Veo que estoy más cerca de la pelea por el título que nunca, incluso con un contratiempo. No me hizo retroceder tanto. Una victoria sobre Jeff puede volver a ponerme en la mezcla. Ese es el enfoque en este momento, volver a la mezcla, obtener una gran victoria y podemos pensar en lo que sigue. Luque, número 6 en la clasificación de peso welter de la UFC, está posicionado para otro contendiente a la pelea de la noche contra Neal y muchos fanáticos lo tienen marcado en sus hojas de combate, y Luque planea estar a la altura de las expectativas. Jeff es un tipo al que observé incluso antes de que me alinearan para pelear con él. Me gusta su estilo, dijo Luque. Disfruto viendo sus peleas. Creo que encajamos perfectamente. Será posiblemente y muy probablemente la pelea de la noche. Vamos a salir y tratar de noquearnos unos a otros. Él es un tipo duro y yo soy duro, así que no va a ser rápido. Pero sí creo que puedo acabar con él y creo que él cree que puede acabar conmigo. Así que será bueno ver ese desafío. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Vicente Luque. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.